Y bueno, esta noche, esta obviamente. Noche están en el Luxor. En el Teatro noche, Lux. En el Luxor están todos invitados en Carlos Paz. Sí, sí. Es una ocasión lindísima para reencontrarme con mi querida Coqui después de años que no cantamos ¿Hace juntos. ¿Hace cuánto? Sí, ¿hace cuánto que no venía? ¿2013 o 2000? ¿Habíamos hecho el Teatro del Lago? Habíamos hecho, sí. Y, juntos. Pero hacía falta ya. Ay, sí. Qué bueno, qué Están bueno. Cordobés, que hoy no se va sin cantar un cuarteto en el Luxor. No me digas. ¿Va a hacer un cuarteto? Hoy lo hago cantar. No me digas. ¿Un cuarteto? Muy bien. No se lo imaginan, pero... Es una de las sorpresas de esta noche. Sí. He cantado salsa. Sí. Mal. He cantado merengue. Vamos a ver si cuarteto lo hago. Ah, claro. Pero sí, he visto versiones mías de canciones mías en cuarteto. En el cuarteto, claro, sí, o sea, claro. Cruel, Aventurera, lo he hecho La Barra, un montón de grupos. A La Barra lo fui a ver una vez en vivo. Aventurera, qué bueno. Son excelentes. Suenan increíbles. Tremendos. Y hacían Aventurera. Aventurera. Hacían Aventurera. Claro. Está bien. Así que ahora vos vas a devolver la gentileza. Sí, vas a cantar un cuartetito. En realidad hay tanta. Tremenda directora artística. Ya con una mirada nos entendemos. Le dije, mirá, artísticamente traté de armar todo, el repertorio, los hits que las fans van a querer. Yo soy la fan número uno. Quiero esta. Y bueno, ya hemos pulido algunos detallitos. Pero en general, todo lo que ustedes quieren escuchar, chicas, va a estar esta noche presente. No, y además hemos cantado muchas canciones juntos, canciones mías, pero además yo he compuesto especialmente para ella. ¿Sí? Y hemos compuesto juntos también. Ah, o sea que bueno. No es... Ay, esa canción es increíble. Lamentablemente no sé si me acordaría de cantarla ahora. Porque en esta vos no tocas guitarra, que justo. No toco, claro. Pero me compuso mi último single también, ajá. Alberto, Llévame Contigo. O sea, hay un montón de cosas compartidas. Yo quiero decir que la canción que compusimos juntos sí. Es para mi gusto, de las canciones en las que yo he participado, la que una de las que más me hace vibrar. O sea, yo la encuentro una belleza. Tremenda. ¿Podríamos cantarla? Es más, los músicos cuando la tocan le dicen qué placer hacer esta canción. Se llama Estás Conmigo y tiene un ritmo como de vals. ¿Te animás? Dame el tono. Vuelo, sueño, cuando pienso en ti. Lo que pasa es que ustedes no saben una cosa. Cuando pienso en ti, vuelo, sueño, cuando pienso en ti, todo se vuelve deseo. Cerca, lejos, que importa si ya estás aquí. Tu risa gobierna en mi pecho. Te regalo paciencia y un poquito de ilusión. Te prometo una caricia bajo el sol. Que el espacio entre mis brazos y el recuerdo de tu olor se hagan uno y cobre vida esta canción. Hasta ahí llego. No puedo seguirlo. Ah, ya. Estás conmigo todas las horas. Y la noche estoy contigo. Donde tú vayas no tengo reproche. Pará, y aclaremos que el arreglo de esta canción lo ha hecho el arreglo lo hizo Pedro Alfonso, que es el violinista que toca con las estrellas. No saben lo que es. Ya se las voy a mandar. Muy, muy, linda. Esta canción me llega a toda la piel. Es una belleza. Está muy linda. Coqui, dedicada únicamente a la canción. Únicamente, sí. Sí, no teatro, no televisión, solamente el canto. No, ¿qué más se tiene que cantar? Sí, no es que no quiera. Nos han hecho un montón de propuestas, pero realmente para mí cantar... Es más, me operé hace 3 años las cuerdas, me saqué un quiste de cada... Estoy... Increíble. Está bárbara. Preguntar él. Sí. Ensayamos todo el día. Y mira, estoy cantando a las 11 de la mañana. Yo no lo puedo creer. O sea, fue un cambio. Así que para mí es cantar hasta morir. Así te lo digo. Oye,